Listo, Carlos. Listo. Voy a pasar para que lo veas. Para pasar sin hueco es por este lado acá. Mirá.
acá hay un hueco, este está más feo. ¿Te acordás dónde escondió el bote Alejandro? Mirá, este hueco está más feo para que lo mires primero. Podemos hacer, sí, pero ¿para qué? Cuando estaba borracho con el carrito, vamos a jugar con el bote. Pero porque habla así de él, que no toma. No toma de la botella. ¿Tengo yo también o no? No hace falta, grabarlo. Ahí no va, dale, montate, vamos para acá al lado, para acá al lado. ¡Ay, qué falta que le den dinero al guajiro, verdad! ¿A mí? Que yo lo encontré en un camellón los cielos de 100 cañas. ¿Listo? ¿La pusiste? ¿Para ver lo que te acabo de traer? Trae la bota tuya. Míralo para mí. Sí, seguimos, también va a ser. Hicimos un bote para la 40.
lo pierden el relajo que estamos echando acá. Este bote es propulsión Can-Am. Está más hecho pinga ahí abajo, pero bueno. Ah, espérate, espérate, uno, véalo, Carlos. Espérate. Te pregunté. Ya. Mira, dice Luis que tiene torque. No le puedo sacar. Dice Luis que tiene torque. A ver si yo quería para aquel lado. Espérate, estás amarrado. Yo sé. Estoy dando la vuelta, ¿no? Zafalo, please. Sí, no, y está bien fangoso. Te doy un poco para que suelto.
¿Te doy más? No, ya, ya, ya. Tira para arriba, vamos a ver si lo puedo. Si lo puedo empujar para atrás. O así nomás. Cuidado, no te caigas, el teléfono en el agua. Vamos a ir para allá. Pero primero date la moto solo para ver cómo está. Yo sé que para acá está bueno. Si no fuera porque tenemos peso muerto, ahí cruzo. Pero ahí está bien hondo, no te agarra piedra. Espérate, le voy a dar para atrás porque está metido para adentro cuando se metió. Jalalo nada más. Carlos, jalalo. Voy a zafarlo. Voy. ¿Está entrando? Sí. Entra tú. Entra tú. No, ya sé. Dame un segundo. Voy para afuera. Para afuera. Dame un segundo. Carlos, le hace para atrás. ¿A dónde lo amarra? ¿Adelante o dónde más? Sí, sí, déjame aquí yo para acá. Ahí está, soltó, ya soltó. Dale, hace un video corto para que me mire, ya nos vamos. Y seguimos para adelante, y vamos a terminar de tirar por acá. ¿Listo? Claro, agárrate o se trata adelante. ¿Por qué esto está adelante? ¿No tiene asiento ahí? Ah, yo pensé que sí. Si está todo, ¿estás seguro? Yo no. Ya. Ok, ¿listo? Date la moto y seguimos con él, seguimos para adelante. Y no voy a sacarlo, voy a tratar de cruzar por acá. ¿Con el bote? Sí, con todo el bote ya. ¿Y vamos a traer el bote, no? Claro, hay que caminar, sí, pero el cruce ahí está profundo para caminarlo. Pues te digo, mira, Carlos, trae la moto y así me cruce y vamos por acá. Ay, está hondo, me voy. No, está hondo, no. Hay un cruce, hay hueco en el medio, sí, pero pasa bien. ¡Halo, graba, graba!
Ahí está, Fo. Eso fue lo que me pasó con la rueda. Cochámelo ahí. ¡Se pinga! Está muy fangoso acá. Cuidado, Carlos, trae un poquito para atrás, si no, para que... Voy a ver para allá. Eso, ahí está. Está muy fangoso. Ya, dejémoslo. Sí, para carajo. Estamos comiendo mucha miércoles. Uy, que me caigo. Está muy fangoso, ¿no? Cuando me afa. Sí, yo sé. Yo sé, yo sé. Por saber que nos fuimos por el lado para no pasar trabajo. Yo me acuerdo de esto acá. Acá es donde está el jeep quemado y que estaban los huecos feos cuando estaba seco. A ver. Carlos, vamos a ver para qué lado. Este bote me lo quiero llevar para este lado. Hasta que cuando yo me metí por ahí, me metí por un lugar bien feo. Entonces lo traemos para acá, por aquí. Sí, por acá sí. Déjame ver atrás, a ver cómo damos la vuelta acá. A ver cómo lo damos la vuelta o lo jalamos en reversa. Carlo, ¿puedes mover la moto un poquito, please? Or let me see if I can move this one. No. Mueve la moto para atrás.
That's not fucking 50 feet. Time para adelante, para que sepa. Ahí está bueno, ahí está bueno. Thank you. ¿Esto no está a 50 pies? No te caigas, no te caigas. ¿Qué? ¿Está hielo? ¿Sí? ¿Eso no son 50 pies lo que trae? No, está como 30 y pico pies, sí te creo. Mierda, yo escucho la moto caminando. A ver que le da para adelante, cuidado. ¿Cuál es el winche? No, para sacar el gancho por este lado. Dame espalda, pues. ¿Ahí te estás de ahí? No. Ah, dame un segundo, te doy más. Ya. Ah, ok. Correcto, así. Así no sufro, por los árboles. Listo, thank you. No.
Mírame ahí, please. Acá siempre ha estado hondo, pero fangoso, ¿ah? ¿Está bien hondo? Sí. Está hondo con agua y hay un poco bastante de fango. Ahí lo voy a dejar, pues. Lo voy a dejar para que es para ese lado, por el camino de aquel lado. Tierra, dejalo para carajo, vamos a bajarlo acá ya. Ya jodimos suficiente con el fucking bote.
Cruzate por el largo para este lado. Porque mira, si queréis cruzar por este lado, por el lado acá. Mira, bueno, acá no está tan mal, ¿eh? No, no está mal para nada acá. Sí, por acá. ¿Alguien vino por acá? Carlos, ¿alguien ha venido por acá? Por esta bolsa, el fango levantado es por algo, porque la gente ha pasado por acá. ¿Ah? ¿Quién compró? No sé, no es que lo dividieron. ¿Está cerrado y dividido? Sí. Carlos, mantén distancia. Mira, mira el venado. ¿El qué? El venado, míralo. No veo. ¿A dónde? Mira, tres venados. Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Oye, no fregué, no mira. Sí, 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 ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Míralo, mira, cuidado el acelerador. ¿Te vas a sacar una foto, un video corto? Wow, brother, estamos con de nada. Acá hay venado y hay, ¿cómo es? ¿Cómo carajo el chancho? El pork. ¿Jabalí? Sí, lo vi, lo vi. Si la gente acá se mete a cazar a la noche, no sabía. Ok, listo, Carlos. Mira, mantén distancia porque el cruce acá no me, yo no me acuerdo cómo estaba. Quiero que miralo, madre, qué lindo. Vamos. Córrete, mantén distancia, no te pegues. Mirándolo. Vamos, Carlos. A fangar, no me da los fucking arbustos. Ah, los animales y eso. Carlos, ¿para qué está acá? ¿Para qué está acá? Ahí nomás. Acá no me acuerdo cómo estaba con el agua, con el nivel del agua. So, si yo medio paso, cruzate por aquel lado, pero para que si me quedo. Pago un chame de tu moto, yo no. No, lo sé bien. Pero mira dónde vas, marica, dale. Se van a ir para carajo, pero sí, te puedes acercar. Vamos, acerquémonos, a ver si acerquemos. Sí, pues tengo que ir hasta allá y cruzarnos para otro lado. Acuérdate, porque el cruce acá está bien hasta ese punto. Y allá también es un juego que se cargó la moto para carajo. Por si la mosca.
Porque si no podemos usar por ahí, pero mira qué chiste. ¿Ah? No sé cómo está el cruce de acá. Acuérdate que acá andamos caminando en la pila. Acá hay un mini hueco largo. No sé si te acordás que lo metíamos ahí antes. Es más, dale para atrás un poquito, voy a probar cómo está. Un poquito más, please. ¿Y para qué lado? ¿Qué te dice? ¿Vamos para allá? Lo que los animales se van a ir para carajo, pero igual. Camino hasta acá, ¿te acuerdas cómo es? Ahí está un poquito. Carlos, lo que guachea cuando salgamos de allá, no salte para aquel lado, salta para la izquierda. Porque hay un escalón, no sé cómo está el escalón ese ahora. ¿Listo? Pero quiero probar cómo estaba pasar por ahí ahora. Pero de allá para acá. Pero tengo que dar la vuelta por la calle de tierra.
Aquí hasta acá, grabame para ver cómo entro. Está guau. Cuidado con esa tía para el lado. Ahí nomás, ahí nomás. ¡Galo! ¡Ah, pa' carajo, sí! ¡Usted está para acá! ¡La mía mierda! ¡Cuidado, Carlos! ¡Te vas a caer! ¡Quédate por acá! Entrenando a Carlos, casi me da un guacazo con él. Por la antena de él. Mira, Blanco, donde vamos a probar esa canal va a ser haciendo la prisión. Nomás va a ir uno a ver que no haya nadie en el puente y ¡pum! Paramos. Come mierda con el puente de Honte, yo no voy para ahí. Ahí me llegó todavía la citación de corte ya. Que dice que va a probar ahí la prisión pronunciada. Él no sabe que lo fuimos a rescatar ahí, Alejandro. Ok. ¿Listo? Y ahí cruzamos para allá.
para aquel lado vamos a tratar de evitar ir. Porque ahí es piedra, pero bien profundo, bien fangoso, especialmente en el pedacito ese de ahí mismo. Si nos vamos por el lado izquierdo, ahí nos quedamos para carajo. ¿Vamos por acá? Sí, pero acuérdate, por acá suave, porque hay un camino que hay una huella así de profunda. Porque la gente pasaba con los side by side, se quedaste, se toqueaban, y cuando los jalaban le dan a fondo con la rueda, haciendo hueco. Yo me muevo, para tomar algo. Ah, ya, ¿por qué no? ¿No te tienes por ahí, Carlos? ¿No sabes cómo está? Míralo, míralo. ¿No te puedes tener confianza si no sabes cómo está?
Cali, capaz.